Ya me dijo, mami. Mami, ¿tú por qué lloras? Ella me dijo, mami, no llores. Y yo le dije, mami, es que si tú te mueres, yo me muero. Hola, ¿qué tal? Hasta la semana epidemiológica 47, la ciudad ha reportado 23 casos de fallecidos por dengue, de los cuales 6 han sido descartados y 10 han sido confirmados. Lastimosamente, dentro de esos 10 hay 8 niños menores de edad. Este es el caso de Génesis, una niña de 6 años, que falleció producto de esta enfermedad en el barrio La María y que hace 2 semanas estaría recibiendo su grado de transición. Esa es la historia. Bueno, ella el día 16 de octubre, como a las 5 de la tarde, nos dimos cuenta de que tenía fiebre. Y la llevamos inmediatamente, le dimos 9 cc de acetaminofén, la bañamos y yo la llevé inmediatamente al CAS de La Esperanza. Cuando llegó allá, los médicos le mandaron a hacer un examen de hemograma y un examen de orina. Cuando llegaron los exámenes, 4 horas después de estar allá, me dijeron que la niña no tenía nada. Pero la fiebre aún era una fiebre tan persistente que hasta las mismas enfermeras cogieron 2 esparadrapos y le pusieron con alcohol debajo de los sobaquitos. La traje para la casa, empezó a vomitar. Y no se olvidó a mi esposo, debe ser por la dipirona porque no reposó mucho allá. Y eso da vómito. Nos acostamos a dormir, y después que vomitó nos acostamos a dormir. Al día siguiente en la mañana siguió vomitando. Yo le dije a mi esposo que le comprara un suero, le compré un Pedialyte 60. Y se lo empezamos a dar. Cuando le empezamos a dar el suero, ella se le calmó el vómito. Yo le hice unas sopitas de pechuga, también se las tomó y no las vomitó. En la noche volvió a vomitar nuevamente. El día martes se le quitó la fiebre. Yo dije, bueno, ya el antibiótico le hizo efecto porque se le quitó la fiebre. Y el miércoles fue donde ella amaneció peor, que amaneció con dolores de estómago y vomitando. Más de lo que estaba vomitando. Ahí yo decidí llevarla nuevamente al CAS de La Esperanza. Anoche, cuando el examen dio positivo, las plaquetas le estaban bajando a 75.000. Una niña que venía con unas plaquetas en 3.000 y pico. Cuando me dijo, no, la vamos a trasladar, yo le dije, no, denme a mi hija que yo me la llevo para la casa del niño. No me la den para el bosque porque esa clínica a mí no me gusta. En el momento llegó el de la ambulancia y me dijo, no, la vamos a llevar para el bosque. Yo le dije, yo no quiero que me la lleven para allá. Él me dice, no, allá fue que conseguimos, allá fue que te dieron. Y yo me monté en la ambulancia con mi niña e ingresamos. Cuando ingresamos, enseguida ya le hicieron examen nuevamente. Cuando la pasaron para UCI, vamos a pasarla para UCI. Cuando ella me dieron UCI, yo me puse a llorar. Y la niña me dijo, mami. Mami, ¿tú por qué lloras? Ella me dijo, mami, no llores. Y yo le dije, mami, es que si tú te mueres, yo me muero. Y ella me dijo, mami, no llores. Yo la sentía con más fuerza incluso que yo. Cuando la ingresaron a la UCI, el doctor la niña estaba hinchada. Y ella me dijo, mami, yo me siento pesada. Y el doctor me dijo, no, lo que pasa es que ella está reteniendo líquido. Y le pusieron para que ella orinara. A su comida en la noche, el viernes para amanecer el sábado, ya empezó a toser. Y yo le dije, yo llamé a la doctora inmediatamente vino ese día, la que le tocó de turno, y le puso un medicamento y la niña amaneció bien. La niña con el momento de toser también tosió otro niñito al frente. A él le hicieron una placa el sábado en la mañana y a ella no le hicieron placa. Entonces yo le decía al médico, pero si ella no, o sea, ella no tiene ninguna, nunca tuvo complicaciones de respiración ni nada. El sábado en la noche, ella habló con mi mamá por teléfono, con el abuelo. Les dijo que los amaba mucho. Habló con su papá. Papá subió, se conectó con ella. Le dije, papi, ya yo estoy bien. El doctor me dijo que mañana me van a bajar la respiración para pasarme para piso porque ella hablaba bastante. El doctor de la noche, cuando yo le hago el llamado el sábado para amanecer, domingo en la madrugada, yo le digo, mi niña está tosiendo y está botando un moco como rosadito. Él me dice, no, eso es que ella está haciendo fuerza para toser y se le revientan los vasitos. Y antes de él llegar, yo tenía como una hora de estar diciendo que me ayudaran porque ella estaba tosiendo mucho. Y él me dijo que ella no tenía nada. Incluso ella me dice, mami, ora por mí,
Porque ya veo, cuando llegó el médico otra vez, la enfermera decía, mami, yo cuando los veo, yo, a mí me da miedo, mami. Ella me dijo, llévame para casa y sácame de aquí. Ella le dice a su papá en la noche, papi, mañana me trajo una gelatina, que yo estoy bien, papi, a mí no me duele nada. El papá le dijo, bueno, mami, y le dices a mi abuela que me mandó una sopita de patica. Y en la madrugada se me puso mal. Ellos a las 5 de la mañana, el médico me dice que la van a entubar para ayudarla a respirar, porque la respiración le estaba bajando y con el oxígeno no le estaba subiéndole mucho. Ahí en la intubación, ahí falleció mi niña. Le dio un paro cardiorrespiratorio. Y yo cuando vi a mi hija así, yo le dije al doctor, doctor, usted me mató a mi hija. Porque si usted sabía que, mira todo, me dice, mira todo lo que le saqué de los pulmones. Mi hija tenía bastante agua en los pulmones. Ella estaba toda mojadita de agua y en un tarrito así que ellos tienen como de miligramos. También había bastante agua que le habían sacado los pulmones. Yo le dije, al ustedes introducirle el tubo, me la ahogaron. Yo le digo a ellos, si ustedes me hubieran hecho, le hubieran sacado ese líquido a mi hija, ella no se hubiera puesto más, porque ella prácticamente no tenía nada. Ella, su problema era las plaquetas que le venían, y de eso le venían subiendo. Y si ustedes me la hubieran drenado, yo sé que ella se hubiera salvado. Yo le dije, me dijeron que cuando los niños tienen poquito líquido en los pulmones, ellos no drenan. Vamos a ver que cuando ellos le introducen, que la entuban, se dan cuenta de que ella tenía bastante líquido. Porque ella era una niña, mi hija, ella es una niña muy inteligente. Ella este año se graduaba de transición. Ayer recibí su diploma con mucho dolor. Porque ella estaba en el primer puesto, era una buena niña. Mi hija empezó a hablar desde los 7 meses de nacida. Ya al año ella hablaba prácticamente todo. Una niña que ella sumaba, ella dibujaba, ella era una niña muy alegre. Los vecinos la querían mucho, mi familia la extraña mucho.